vamos a llegar al último modelo, que es la valorización financiera. Este es un concepto que le tomo prestado a Basualdo, Eduardo. Ahí la idea es que el eje ordenador de ese modelo de acumulación es la renta financiera, ¿sí? Y esa renta financiera se va a obtener endeudándose barato en dólares en el exterior, valorizando internamente el capital, producto de una distribución del ingreso muy regresiva que va a comenzar en marzo del 76. Y la contracara de ese endeudamiento privado va a ser la fuga de capitales, ¿sí? Y eso va a ser el neoliberalismo, endeudamiento y fuga. Bueno, arranco. El otro punto importante, el otro concepto que es necesario utilizar, que se relaciona y con el cual yo trato de pensar las cosas, es qué bloque de poder se constituye en cada modelo de acumulación. No sería interesante describir un modelo de acumulación y no estar pensando en qué bloques de poder o bloques de hegemonía se constituyen. Así que, bueno, nosotros, el laburo en sí va a ser analizar la actuación de las CGE en la ICI, ¿sí? Es decir, del 43 al 76. Y ahí, como menciono ahí en el Power, la idea es ver qué relaciones establece con el movimiento obrero, qué relaciones establece con el resto de las fracciones del capital y qué relaciones establece con el Estado, ¿sí? Como algunos de los elementos con el cual podemos comprender cuál fue el comportamiento de la central. La hipótesis que acompaña el laburo y que intenta, digamos, que acompaña, que me permite desarrollar el laburo y que intento demostrar, es que la central, por distintos motivos, nunca logra constituirse como una fracción del capital que pueda imponer la hegemonía, ¿no? En algunos momentos hace intentos más fuertes para eso, para lograr eso. En otros momentos sus intentos son más tibios, pero la consideración que hago es que en ningún momento logra constituirse en un sujeto que pueda imponer otro patrón de acumulación, otro bloque de poder en el poder, ¿no? Esto creo que me parece que cada movimiento, o sea, cada sector de los que no tuvieron involucrados con el golpe cívico-militar, podríamos verlo, por ejemplo, podríamos hacer un laburo específicamente, por ejemplo, de Montoneros o del movimiento obrero, y podríamos pensar lo mismo, cuáles fueron las tácticas que se llevó a cabo en cada momento histórico y por qué no se pudo constituir otro programa distinto que el que se constituyó, y sobre todo por qué las actuaciones de los distintos sujetos van a conducir a que se desemboque en una tragedia como es la del 76. Digamos, me parece que ese es lo que a mí me autorizó el laburo en última instancia. ¿Por qué distintos actores sociales que no se benefician del golpe cívico-militar del 76, es más, van a ser muy perjudicados por el mismo, no pueden vislumbrar eso en el futuro y de una parte u otra terminan siendo de una manera u otra responsables, ¿sí? Por silencios, por omisiones, por no haber visto lo que se venía, etcétera. Esto, vuelvo a decir, no es una acusación, sino es para poder reflexionar sobre las actuaciones de cada uno, ¿no? Bueno, ahí eso creo que es la idea central del laburo. Ahí repaso un poquito los momentos. En uno lo que ve en la constitución de la CGE del 43 hasta esta primera etapa que se da en el 55 cuando se derroca el peronismo, la CGE aparece o surge por la disolución del modelo agroexportador y el traspaso crítico a la ICI, y sobre todo en zonas que habían estado muy oprimidas, del interior, por el modelo agroexportador. Entonces, por eso, por ejemplo, es fundamental para el surgimiento
el fortalecimiento, después la sobrevida que se puede dar después del derrocamiento, sobre todo en el NOA, ¿sí? O sea, ahí Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero son provincias muy importantes para la CGE, para la historia de la CGE. Y en la primera descripción que hace la CGE, hay una denuncia, una descripción y una denuncia de lo que había sido el modelo agroexportador, ¿sí? El centro de Buenos Aires estrujando al resto de las provincias en su desarrollo industrial y en su desarrollo social. Eso creo que es como nace la CGE, ¿no? Y uno lo que ve es que en el desarrollo que va tomando, digo, la CGE va tomando cada vez más protagonismo. De hecho, en los últimos años del gobierno, de estos gobiernos peronistas, de los primeros, pasan a formar parte de distintos comités, distintos ministerios. Y uno lo que ve en este punto es dos cosas que me llamó a mí mucho la atención. Una que yo ahí menciono, que no logra, la central creo que no logra vislumbrar la importancia que tiene el movimiento de la clase trabajadora para ponerle un freno al modelo agroexportador, al Estado oligárquico y sobre todo también al gran capital industrial de Buenos Aires, ¿sí? O sea, sin ese movimiento que se viene dando muy fuertemente históricamente en la Argentina, pero que en el 43 consigue instalar un gobierno que lo considera propio, sin esa fuerza no, uno no puede ver una sociedad rural debilitada, una UIA debilitada, y la CGE ganando lugares en lo que es el ala empresarial en función de esas luchas obreras. No es que ningunee, pero creo que no le da el lugar que me parece que tiene en la historia y creo que la historia lo demuestra, ¿no? Y ahí el otro cosa que me llamó la atención, sobre todo en las primeras memorias, los primeros documentos, es el saludo bastante cordial que hace y el pedido de que arribe el capital extranjero al país, sobre todo norteamericano, que es el capital central que va a terminar llegando después de que se derroca a Perón, ¿no? Entonces, esa es como una primera descripción de esa etapa. Después pasamos una etapa que es para mí 56-69, que es claramente va del derrocamiento al peronismo en el 55 hasta el Cordobazo, que es un punto de inflexión muy importante para nuestra historia. Y ahí uno lo que nota es, primero, reconocer, creo que acá comienza como un grado más importante de conciencia de la central, que es, ahí yo recordaba un poco en Clausewitz, que decía, en realidad la guerra comienza con la defensa, ¿sí? Porque el que quiere poseer algo no ataca, pero si uno se defiende, comienza la guerra. Entonces, uno lo que ve es la intervención de la CGE hace ver a la CGE la importancia que tiene el Estado. Y el Estado no como alguien que va a mediar entre el capital y el trabajo, sino el Estado como cooptar el Estado o, si quieren, lograr una hegemonía desde el Estado. Eso me parece que es algo que de una manera se empieza a ver en el 56, ¿sí? La central, de una manera u otra, empieza a notar que eso existe. Y además surge una cosa importante, que es la ASIEL, que es la Asociación Libre Empresaria, que va a estar conformada centralmente por la UBIA, Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, y empieza, no solo hace un doble rol, uno lo que ve es, van a ser todos los cuadros del desarrollismo, sobre todo cuando a los meses de que asume Frondizi se cambia todo el gabinete. Entonces, no solo van a empezar a ser los cuadros dirigentes del Estado argentino con dictaduras, sino que además van a marcar la cancha, sobre todo de los medios de comunicación, toda la educación privada que se va generando en esa época, como si fuera la doctrina empresaria que está marcándole la cancha a los sectores populares y a la CGE. Entonces, en esa actitud defensiva de la CGE va tomando mayor conciencia de la que tenía y creo que es como algo positivo de este proceso. Y ahí uno lo que ve es
que a pesar de que se desarrolla eso, por ejemplo, uno toma la memoria y el balance de la CGE de 1962 y en el análisis del panorama económico de 1961, incluso cuando ya el desarrollismo se desarrolló, porque todo el arribo del capital extranjero, o sea, sobre todo del 58 al 61, la gran parte, ahí es muy impresionante ver cómo el capital extranjero que arriba es centralmente norteamericano y Argentina se encuentra muy por encima del promedio de América Latina. Es decir, que el desarrollismo en Argentina es más fuerte que en cualquier parte de América Latina. Y ahí uno lo que ve es que, a pesar de que se van vislumbrando ciertas consecuencias de eso, en esa memoria sigue diciendo que es una condición necesaria y positiva el arribo del capital extranjero. Y la otra cosa que todavía ahí pasa es que, si bien establece algún tipo de relaciones con la CGT, que ya lo venía teniendo antes con el peronismo, por ejemplo, ahí en el año 62 hay un plan de lucha y en ese memoria y balance la CGE es bastante crítica con ese plan de lucha de la CGT. Y uno lo que ve, ahí hay un librito de Gnossi, Jorge Gnossi, ¿no? Que lo que analiza es los cuadros dirigentes y uno lo que ve es que la CGE no participa del Estado y sí es copado por los militares y por la CIEL. Bueno, acelero un poquito y ahí esto yo creo que este proceso se va a prolongar hasta el 66 y me parece que lo que va a terminar despertando la característica central que va a asumir la lucha a partir del 66 y que se va a profundizar en cierta medida con el Cordobazo en el 69, es sobre todo el aspecto nacionalista de la CGE. Acá hay una discusión entre qué es ser burguesía nacional. Bueno, algunos sostienen que es luchar contra el imperialismo y otros por el contrario dicen que no habría burguesía nacional porque las burguesías en los países dependientes siempre van a estar subordinadas al capital extranjero. A pesar de esa discusión, uno lo que ve es que con el gobierno de Onganía, muy represivo para todas las instancias de la sociedad civil, y el proyecto económico que encarna Krieger-Bacena como ministro, en donde hay un claro intento integral del capital extranjero de lograr pasar la hegemonía económica a hegemonía política, en donde la CGE comienza a, digamos, cada vez más profundizar su nacionalismo, y ahí yo digo que hay una concordancia con otras fracciones del capital que ven que el capital extranjero los pone en peligro a todos, ¿sí? Ahí Basualdo utiliza el concepto de oligarquía diversificada como una fracción del capital que tiene intereses agrarios, intereses industriales, y todo ese proceso de nacionalismo que ubica en el imperialismo el peor peligro para el país, sumado a todo el avance obrero del 69 al 73, incluida la lucha armada de muchas organizaciones, centralmente FARC y Montoneros, va a haber una coincidencia de aquel que puede poner y restablecer un poco el orden y permitir que haya un desarrollo más nacionalista, es el peronismo. Y todos estos factores van a conjugarse para que se piense de vuelta que puede ser permitido que vuelva Perón, más allá de la lucha de muchos sectores, ¿no? En este proceso desencadena con el pacto social en el 73, incluso ahí uno ve que lo firma hasta la Sociedad Rural Argentina, la CGE, la CGT, y yo creo que acá lo otro importante, y con esto cierro, es que acá lo más importante que pasa es que la llegada también de la CGE y de Helvar al Ministerio de Economía está muy asociada o fuertemente asociada con las luchas más radicalizadas de los sectores obreros y de la juventud, ¿sí? Que funcionan como un avance contra los grandes capitales, entonces se permite que una salida sea la de la CGE en el Ministerio de Economía. Entonces, acá yo creo que lo que no logra verse en ese momento es
que esos sectores, a pesar de la firma formal de un pacto social, están agazapados, esperando su momento, y además se negocia centralmente con la cúpula sindical, que ya está muy fuertemente burocratizada, que va a salir a reprimir todos los movimientos sociales, Villa Constitución, caso paradigmático, etcétera. Y eso va a ser como una tragedia, que va a ser enfrentamientos entre sectores que no tienen que ver con el golpe y que van a terminar siendo todos derrotados por el golpe. Esa me parece que es la idea central y la hipótesis. Gracias. Y bueno, le doy la palabra a Mirta Aquiles y le busco enseguida el archivo. Bueno, hola. Yo en mi tesis voy a analizar o investigar sobre la CINA. La CINA fue la Confederación Industrial Argentina que se formó en el año 74-75, que funcionó hasta el golpe. Es un periodo de tiempo de un año y medio porque toma desde la asunción de Helvar en el Ministerio hasta la caída de Helvar en octubre del 74. Es un año y medio cortito, pero intenso, digamos, en todo lo que sucedió. Y lo que voy a analizar ahí es el realineamiento que hay de las fracciones del capital industrial nacional en el marco de la UIA y de la CG durante el Ministerio de Helvar. Más allá de las aclaraciones, se toma al capital industrial nacional enmarcado en la UIA, delimitado, digamos, porque también estaba el capital transnacional, que mi compañera se va a ocupar de explicar bien. Y bueno, el trabajo que yo voy a llevar adelante es describir la conformación de la CINA, cómo es que surge, cómo es que la CGI, la pata industrial de la CG, se fusiona con la UIA y pasan a conformar la CINA. Por segunda vez en la historia la UIA resigna su nombre, digamos, una cuando es intervenida en el 46 por Perón y en este momento durante estos años. Y lo esencial ahí es ver las alianzas que hay adentro de esta confederación, identificando los debates y las confrontaciones tanto al interior de la UIA como de la CG. La UIA con una tradición larga, digamos, desde su creación a fines del siglo XIX, con un debate interno entre pequeños y medianos empresarios y los grandes empresarios capitalinos, sobre todo. Contexto del tercer peronismo, identificar las causas de la desintegración que tuvo la CINA dos años después con la caída del peronismo también. Pero esencialmente, o la hipótesis de la que yo parto en realidad para llevar adelante el trabajo, es que desde la misma conformación de la CINA, en marzo del 74, La UIA intentó horadar el funcionamiento de la CINA. Si bien se pliega y acepta conformarse en la CINA con su rival desde los 50, que era la CGI, y pasar a formar parte de la CGE, hay un horadamiento desde la misma conformación, porque la CINA se conforma con 8 integrantes. 4 son de la CGE, 3 son 4,
tres son de la UIA y una es de la de los metalúrgicos de Santa Fe, ¿no? Que es el, quien ejerce la, la presidencia. Y ahí mismo se ve cómo en cada cosa que la CINA intenta hacer, la UIA empieza a meter palos en la rueda, digamos, para que en realidad la conformación de la CINA no tenga efecto. Y es muy gracioso como aún hoy la UIA cuenta cómo fue la, la conformación de la CINA. Dice, a principios de 1973, la crisis política que comenzaba a evidenciarse en el país derivó en que la UIA empezara a contactarse con la Confederación General de la Industria, rama fabril de la CGE, para plantear una fusión a la que se llegó, después de arduas negociaciones, justo la noche anterior de las elecciones presidenciales del 11 de marzo de ese año. A raíz de ese acuerdo se convino que desaparecerían las antiguas denominaciones de las dos entidades industriales y que al conjunto se le daría el nombre de Confederación de la Industria Argentina, la CINA. La CINA nunca pudo salir de su estado de sociedad en formación y más tarde, en 1975, cuando el gobierno de ese momento dispuso la intervención de las entidades empresarias y obreras, quedó sin efecto la fusión y la UIA recuperó su personería jurídica. Es muy gracioso como cuentan en realidad que, claro, como bueno, le dedican solo un párrafo. En la historia de la UIA es un párrafo, digamos, la, la historia institucional. Y bueno, en realidad, ese va a ser mi, mi trabajo, ese que pretendo que sea, en realidad. Vamos a ver si sale. Pero tampoco debe olvidarse que tanto la UIA desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, digamos, sigue con esa puja de los pymes y las grandes empresas. Más allá que a fines del 67 con Coelho hay una presidencia más pro-pyme, digamos, como dice mi compañero, más progre. No, no me gusta. No me gusta. Claro, un oxímoron, exacto. También es interesante plantearse los debates que había al interior de la CGE en ese momento, porque la CGE también estaba representada por tres o cuatro grandes empresas como Gobrón y eso, y también estaban los que algunos autores denominan los bolicheros del interior, que en realidad no eran empresarios industriales, sino que eran de servicios o comerciantes. Pero bueno, eso es lo que me queda por develar en el futuro. Sigue Cecilia Vito, ella va a trabajar en el capital extranjero y nos cuenta ahora en qué está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta presentación se busca presentar el tema de estudio, que es el capital extranjero durante el tercer gobierno peronista, que tiene lugar entre el 73 y el 76. El marco teórico es muy parecido al de Juan Pablo, porque el capital extranjero no se toma como un actor en sí mismo, sino como parte integrante del bloque de poder que tenía la hegemonía política, un predominio económico indiscutido en este periodo, sobre todo después del 58 con Frondizi, pero no la hegemonía política. Entonces, entender su actuación en este marco implica tener como trasfondo este contexto. En este sentido, estudiar el capital extranjero considera que es imprescindible por este motivo, porque no hay estudios que lo aborden integralmente, y también para debatir un poco con la visión que implica que el peronismo, en tanto gestión económica, intentó una confrontación frontal con respecto a este capital sin matices. En este sentido se busca entender qué lugar tenía este capital dentro del proyecto económico peronista que estaba liderado en lo económico por Helbert. Bueno, esto implica estudiar varias cuestiones. En primer lugar, las políticas públicas relativas al capital extranjero, pero obviamente en este periodo en cuestión a la burguesía nacional, es decir, entender el plan trienal para la liberación nacional, el pacto social, todas las legislaciones que se abordaron durante la etapa y obviamente que también los antecedentes durante la industrialización sustitutiva. Y por otro lado, el lugar que tenía
conceptualmente el capital extranjero dentro de este proyecto, pero asimismo también el rol que tuvo esta fracción del capital. Es decir, qué actuación política y corporativa tuvo como respuesta a las políticas implementadas. Las hipótesis que guían este trabajo es que el gobierno peronista llevó a cabo una política hacia esta fracción del capital que no buscaba cuestionar su predominio económico, pero sí que buscaba regularlo atento a las necesidades del modelo de desarrollo. Como se sostenía en el plan trienal, a ver si encuentro la cita. Se buscaba que el dinamismo de la economía se vaya trasladando de los monopolios extranjeros hacia el conjunto del sector productivo nacional, el Estado y los empresarios nacionales. Claro está que esto es un proyecto de largo plazo y no implicaba nacionalizaciones masivas de empresas, ni expropiaciones, ni nada por el estilo. Y al ser tan corta la gestión, esto no terminó de verse plasmado en la práctica. Por otro lado, implica la otra hipótesis es que el capital extranjero aceptó, podría decirse que con resignación, hablando lo que sostenía la compañía de la UIA y SINA, como el resto de las fracciones del capital, salvo la CGE, la nueva política económica, pero que en cuanto el panorama político y económico se modificó con el cambio en el contexto internacional, pero sobre todo con la muerte de Perón, este capital, junto con otras fracciones, pasaron a la ofensiva y fue uno de los que lideraron la agonía del gobierno y la concreción del golpe de Estado. Entonces la idea es caracterizar cómo se realiza ese pasaje y qué es lo que pudo haber motivado este cambio. Es decir, ¿por qué aceptaron inicialmente y por qué pasan a la ofensiva después? En este sentido, se cree que uno de los factores es la radicalización de la protesta obrera que hubo durante el periodo, que no resultaba menor, y el desarrollo del sindicalismo de base, que ponía en jaque las ganancias de las empresas transnacionales. De esta manera, se busca un abordaje que busca un estudio integral del capital, por un lado, mediante las políticas, y por otro lado, como comportamiento de actores. Dentro de las políticas, como ya decía, la idea es analizar el Plan Trienal para la Liberación y la Reconstrucción Nacional, en tanto, como ejemplo, es considerado como un ejemplo paradigmático de la planificación nacional en la Argentina, incluso hasta hoy día, dado que era un trabajo complejo, concreto y muy abarcativo que abordaba todos los aspectos de la vida nacional. Este expresaba, en términos generales, una política de concertación entre los trabajadores organizados en la CGT, el Estado y los empresarios que estaban fundamentalmente organizados en la CGE. Por otro lado, no solo las políticas de largo plazo, sino también las políticas de corto plazo que eran de estabilización de precios, lo que se conoció como el pacto social, que era luego de un aumento de salarios inicial, un congelamiento de precios y salarios con el fin de contener la inflación. Por otro lado, las políticas de aliento a la burguesía nacional, que no resultaron menores, y hay toda una profusa legislación al respecto, como por ejemplo la ley de COPYME, la ley de promoción industrial, que a diferencia de las leyes anteriores solo les permitía presentarse a las empresas nacionales, y la ley de defensa del trabajo y la producción nacional, que buscaba promocionar la exportación de productos fabricados con tecnología local por empresas nacionales. Y en cuanto al capital extranjero, obviamente la ley más importante del periodo, que es la ley de inversiones extranjeras, la 20.557, y todos sus antecedentes normativos, y sobre todo las diferencias que hubo con las leyes que hubo en la segunda ICI con anterioridad al tercer peronismo, porque las diferencias son muy sustantivas. En tal sentido, esta ley es muy importante porque todas las nuevas inversiones tenían que solicitar previamente autorización y no serían consentidas nuevas inversiones en determinados segmentos de la economía donde se considerara prioritarias para el desarrollo nacional, como por ejemplo la defensa y la seguridad nacional. Por otro lado, analizar el capital extranjero durante el periodo también implica tener en consideración la modificación de la política económica, obviamente, porque luego de la renuncia de Helbar vino el Rodrigazo y el pregolpe, toda esa etapa es más muy política, que también va a tener que tener en consideración.
Entonces, por un lado teníamos las políticas y por otro lado los actores. La pregunta más sustantiva, y es donde estoy en este momento de la investigación, es de qué manera abordar el estudio del capital extranjero y de su accionar político. Y en tal sentido, considero que la manera de estudiarlo, si bien hay mediaciones en el medio porque no es lineal, es mediante las corporaciones empresarias, porque los actores, el empresario se manifiesta políticamente mediante las corporaciones. En tal sentido, la corporación que considero imprescindible estudiar en profundidad es la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina, desde su conformación en 1887, estuvo integrada por grandes empresarios nacionales y también por empresarios extranjeros. Esto se vio acentuado, por supuesto, durante este periodo, porque el ingreso de firmas de capital extranjero tuvo su correlato en la UIA. Sobre todo, como sostiene Schwarzen en el libro sobre la UIA Empresarios del Pasado, esto tiene, tiene lugar en el nivel de los socios individuales, pero no tanto en la junta ejecutiva de la UIA. Pero esto probablemente tenga que ver con una cuestión de visibilidad y una visión más política de la entidad y de estos empresarios para que no sea tan visible durante el periodo, sobre todo que el capital extranjero era tan repudiado a nivel social, que no tengan poder real, digamos, durante el periodo. Y en este sentido, estudiar a la UIA como entidad de tercer grado implica también estudiar la corporación de cuarto grado que mencionaba Juan Pablo, que es la CIEL, que durante entre el 58 y el 73, comandada por la UIA, fue la que expresó el accionar de esta parte liberal de los empresarios, en contraposición a la CGE, que tenía la pata más nacionalista, asociada al mercado interno y a los trabajadores. La otra institución que obviamente va a haber que estudiar es la que mencionaba acá la compañera, la CINA, y cómo es que la UIA decide formar parte de la CINA y decide aceptar inicialmente el Pacto Social y el Plan Trinal, y cómo es que cambian y pasan a la ofensiva. También la APG, obviamente, que es lo que va a hablar a continuación el compañero, que es la ofensiva de la clase empresaria dominante que lleva a cabo contra el tercer gobierno peronista y que culmina con el golpe del 76, que si bien la UIA no podía participar porque formaba parte de la CINA, es sabido, está en todos lados, que todos los ex-UIA formaban parte de esta entidad activamente y apoyaron los locales agrarios y formaron parte de la alianza golpista. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Bueno, la etapa final la va a revisar Julián Blechman. Él también está haciendo la maestría en Flaxo, es la situación de los cuatro. Y bueno, aquí presenta el tema. Bueno, buenas tardes. Bueno, muy bien lo que decía Cecilia, ¿no? Efectivamente, la CINA no podía participar de APG, era demasiado, ya estaba dentro de la CGE y no podía estar con la entidad rival, pero todas las cámaras de la CINA sí aparecían en APG, de manera que, si bien no era la CINA, de ahí para abajo eran todas las cámaras de la UIA, los ex-UIA. Vamos a llamarlo CINA o ex-UIA para que quede claro. En principio, tener claro que era la CINA, un poco lo decían las compañeras, es la CINA es la UIA una vez que se fusiona no con la CGE, como muchos dicen, sino con una rama de la CGE. Fíjense el poder, entre comillas, que tenía la CGE para ese entonces, por supuesto sustentada por el peronismo, para que la UIA acepte ya no una fusión con su rival, que es la CGE, sino con una de las ramas, ¿no? Bueno, la CINA es lo que vamos a hablar en esta presentación, y también, bueno, APG, que son las dos organizaciones empresariales de la oligarquía diversificada, que para que más o menos la identificamos es UIA y Sociedad Rural, además de todas las que vemos actualmente también en la mesa de enlace, en el foro de convergencia, digamos, son las dos entidades empresarias liberales, que su programa siempre estuvo asociado con los gobiernos más dictatoriales, más promercado, y con una rivalidad con la CGT, con los trabajadores, y con la entidad de los bolicheros, de los empresarios nacionales, que era la CGE. A ver, pase. Bueno, esto es el final de la película. Vamos a empezar por el final, es la etapa del 25 de marzo, porque todos recordamos la etapa del 24 de marzo, la de nuevo gobierno,
Pero esta es la del 25, es un día después, y acá está muy claro el proyecto económico, ¿no? Porque si ven ahí abajo, no cuando dice Argentina derrotó a Polonia, sino un poco más arriba, van a ver que dice intervinieron la CGT, la CGE, y la Cruzada Justicialista no sé qué es, después lo puedo decir, pero sí la CGT y la CGE, que eran los rivales de la UIA, los históricos rivales de la UIA, o sea, los trabajadores y los empresarios nacionales. Ahora, esto es, como les digo, el final de la película, es cuando ya, ya logran imponer el proyecto económico liberal que siempre patrocinó la UIA, pero esto se intentó hacer en democracia, ¿no? Y muchos dicen que fue con el Rodrigazo. El Rodrigazo tenía un proyecto que era atacar a los trabajadores, el salario, ¿no? Atacar a los trabajadores, o sea, atacar el salario y atacar también a los empresarios nacionales destruyendo el mercado interno. Bueno, esto es cuando se intenta implementar el plan de Celestino Rodrigo, que en realidad se implementa efectivamente, pero dura muy poco porque la CGT fundamentalmente lo frena, la CGE también lo rechaza, y acá vemos, ¿no?, que Julio Bronner, que era en ese momento presidente de la CGE, rechaza el diagnóstico de Celestino Rodrigo para justificar este plan de shock, ¿no? Dice que la situación no es tan mala y que el diagnóstico, bueno, es eso, es para justificar el plan antipopular, ¿no? Y Gelbart, por supuesto, respalda a Bronner. ¿Qué hace la CINA? Bueno, la CINA obviamente apoya a Rodrigo, al plan antitrabajadores, antiobrero, ¿no? Y desafía incluso a la dirección de la CGE, o sea, de su propia entidad madre, ¿no? Y de hecho acusa a la CGE de la crisis supuesta, yo pongo, porque por supuesto que había una situación de dificultad en el 75, pero estaba lejos de esa situación de la que hablaba la CINA y otras organizaciones, ¿no? Dando a entender que era una crisis terminal. Bueno, acá... un momento, estamos... un power menos, pero bueno. ¿Qué va a pasar después? Después de que fracasa el plan de Celestino Rodrigo, asume Antonio Cafiero al frente del Ministerio de Economía y él busca rehacer el pacto social del 73, el que había promovido Perón. Y por supuesto la CGE lo apoya, ¿no? Y reitera también su compromiso democrático, un plan que era el pacto social, era la alianza de trabajadores y empresarios comandada por el gobierno, que la CGE por supuesto apoya. Y la CINA en este caso, ya después de fracasar en el apoyo al plan de Celestino Rodrigo, lo que hace es llamarse un poco a silencio, trata de no meterse, pero sí el presidente de la CINA, que está dentro del Movimiento de Unidad Industrial, que era otra de las organizaciones empresarias liberales, habla de experiencias agotadas, ¿no? O sea, no, por supuesto se opone al plan, al nuevo pacto social de Cafiero, ¿no? Acá está, fuera al revés, era así. Bueno. Bien, entonces, ¿qué hace la CINA en este caso? Ya se llama silencio y lo que va a intentar hacer es ya directamente manejar la CGE. Como sabemos, la CINA era una rama de la CGE, pero la CGE opinaba siempre a favor de las políticas más progresistas. Y entonces lo que va a intentar hacer justamente es controlar totalmente la CGE para opinar ya como CGE, ¿no? Entonces ellos dominan la CINA, los ex-UIA dominan la CINA, controlan 20 de los 25 votos, como bien decían acá la compañera, pero la CGE controla las otras dos ramas, que es la Confederación de la Producción y la de Comercio. Entonces ahí realmente la CINA se da cuenta que no puede controlar la CGE, y entonces empieza a tender puentes con APG. Vamos a ver qué es APG. APG se forma en septiembre de 1975. Y como vemos, están todas las organizaciones de lo que llama la oligarquía diversificada, las organizaciones liberales, ¿no?, que las vemos también al día de hoy, la Sociedad Rural Argentina, CARVAP, en fin. Ahí está el Movimiento de Unidad Industrial, ¿se acuerdan que era el que tenía en su interior también al presidente de la CINA? Como decía Cecilia, la CINA no puede estar acá, pero están muchas de las cámaras. Unas de las que desde un principio se unen son la Asociación de Industriales de Córdoba y la Asociación de Bancos Argentinos, o sea, organizaciones que estaban en la CINA, pero que se suman a APG. Bueno, y APG se forma en septiembre del 75, vamos a ver qué es lo que ellos, cómo se definen. Se definen como la agrupación de fuerzas contrarias a la hegemonía que se le asignó a la CGE. Por supuesto, objetan el pacto social, ¿no? Esta alianza de trabajadores y empresarios nacionales. Conciencias básicas, me imagino que les suena esto, estabilidad monetaria, restablecimiento de la jerarquía y la moral, un sistema económico lógico, así lo dicen, lógico, ¿no?
y retorno al orden y seguridad interno. Bueno, esto de orden y seguridad interno es muy interesante porque es un guiño al golpe de Estado. Fíjense que estamos hablando del septiembre del 75. O sea, pedir orden y seguridad es pedir el golpe. Acá está la tapa de La Nación. Esto ya es poco tiempo después de que ahí es enérgico reclamo el empresariado, por supuesto, para La Nación es APG, la CGE no existe, ¿no? En tapa, por supuesto, ¿no? De vuelta, pide orden, seguridad. Y acá es donde se va a decidir lo que decía Cecilia, el lockout patronal, es decir, el paro, el único paro que hubo en la Argentina de entidades empresarias, que es la previa al golpe de Estado, ¿no? ¿Y qué se dice en esta reunión, o meeting, llamémoslo como quieran? Bueno, dice el presidente de APG, Roberto Meoli, dice que vienen a llenar un prolongado vacío en la expresión empresaria tras un penoso periodo en que la única voz que se escuchaba es la que está comprometida con el esquema colectivista, estatizante y demagógico. Esto es la CGE para ellos, ¿no? Cornide, un viejo conocido, que está todavía, ustedes lo saben muy bien, dice que el auténtico empresariado nacional no ha sido parte del pacto social porque estuvo presente en su lugar una camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan cargos oficiales. O sea, lo dice por la CGE eso, ¿no? FEBA, dice, es Federación Económica de Buenos Aires, fueron expulsados de la CGE ellos, eran desarrollistas, expulsados de la CGE, dicen que la actual situación tiene una fecha de nacimiento que es el 25 de mayo del 73, y un responsable, José Bergelbar, junto con su camarilla. Nuevamente es la reunión es básicamente para destruir a la CGE, ¿no? Y la CINA, de vuelta, no puede estar acá, le gustaría, me imagino, pero todavía es parte de la CGE, con lo cual están sus cámaras, ¿no?, representantes. Otra de las voces es la de Jorge Sorragueta, otro viejo conocido, que dice que él habla en representación de la sociedad rural, dice que el problema es por instrumentos legales inadecuados como la ley de contrato de trabajo, o sea, una de las leyes de protección a los obreros, ¿no?, que se había, digamos, sostenido durante el peronismo, ¿no? Bueno, entonces ahí ellos resuelven firmar un comunicado donde exigen nuevamente orden y seguridad. Estamos hablando de enero del 76, ¿no? Ya está claro que es orden y seguridad. Supresión. Bueno, y este es el programa clásico que era de Aciel, como antes lo habían dicho las compañías, porque APG es la continuación de Aciel en algún punto, ¿no? Que es esto de que se retire el Estado, ¿no? O sea, freno a la inflación, desgravaciones impositivas, y después dan plazo directamente. Dice que si en un plazo que podría ubicarse entre una semana y un mes, el gobierno no se te fácil, o sea, ellos dan plazo directamente para que se aplique su programa económico, ahí hablan del paro y también la suspensión de pagos de impuestos, ¿no? Entonces, 29 de enero del 76. Bueno, unos días después, Meoli, que es el secretario general de APG, dice, es legítimo que nos preocupemos sobre las alternativas posibles de la lucha contra la subversión, pero de poco valen los esfuerzos y el sacrificio de vidas de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad y deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva. Estamos persuadidos que es momento de definiciones, de hacer comprender a quienes corresponda, de que hay argentinos que no están dispuestos a permanecer impasibles ante la destrucción de su país y que el rumbo debe ser rectificado de manera clara y definitiva. 4 de febrero del 76, ¿no? O sea, ya directamente APG está diciendo, venga el golpe de Estado, está pidiendo el golpe de Estado. Es interesante también porque también muestra, estas dos solicitadas muestran un poco las contradicciones que se vivían adentro de la CGE. Pero la CGE tenía un problema, que es, tenía que estar en contra de APG, por supuesto, pero tampoco podía apoyar la situación porque había una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces, saca esta solicitada, es medio extraña esta solicitada porque tiene los planteos básicamente de APG, ¿no? De vuelta, orden y seguridad, reducciones impositivas, son todos los planteos, pero los firma la CGE. Yo creo, esto es una opinión personal, que esto en realidad lo hace la CINA y directamente firma como CGE. ¿Y por qué creo esto? Porque 3 días después la CGE de vuelta vuelve a firmar una solicitada, pero donde dice casi lo contrario, dice ni patrocina ni adhiere al paro. Esto es 3 días después nada más, con lo cual para mí hay una lucha interna muy fuerte en la CGE por ver quién tiene la hegemonía, si la CINA o lo que queda de la CGE, por decirlo de alguna forma. Bueno, el paro se hace. Dice las crónicas de la época, dice, el paro consiguió dar la imagen de que APG era capaz de paralizar el país y de pronosticar la muerte de la CGE, aunque los dirigentes de la CGE señalan que están viviendo un proceso de depuración por el cual se liberarán de oportunistas que hace 2 años entraron en la central porque sus hombres eran gobierno. Porque la realidad es que CINA se arma, o sea, entra a la CGE para estar cerca del gobierno, es decir, una cuestión totalmente pragmática, la UIA no podía nunca
pensar en una en un programa como el de la CGE que iba contra sus intereses, porque era a favor de la clase trabajadora y de los empresarios nacionales, ¿no? Bueno, ¿y qué hace la CINA? La CINA, como dijimos, se mantuvo al margen de APG, pero el 24 de febrero convoca una asamblea general extraordinaria y saca un comunicado, ¿no? Entonces dice que el accionar de las autoridades de la CGE es totalmente alejado del real sentir de las bases empresarias y discordante con el pensamiento de confederaciones. Bueno, el empresario asiste impotente a una más que culposa pérdida de representatividad de su entidad de cúpula, es decir, la CGE, como consecuencia de un manejo sectario que busca exclusivamente finalidades políticas que la inmensa mayoría de los empresarios no apoyan ni comprenden. O sea, esta es la embestida final de la CINA contra la CGE. Dice, como ellos se autodenominan pilar principal de la CGE, dice, como pilar principal de la CGE, CINA no puede permanecer impasible ni avalar tácitamente con su silencio esta deliberada destrucción de una entidad. Es muy gracioso porque además ellos se autodefinen como defensores de la CGE. O sea, es como que están diciendo esto para defender a la CGE, ¿no? Con lo que debía fijar su posición adversa a lo que consideramos una pésima conducción de la CGE y solicitan que se efectúe la caducidad de los mandatos de la comisión directiva. Acá ya estamos hablando, esto ya es nada, sí, febrero, ya estamos ahí nomás del golpe, y ya la CGE no tiene, por supuesto, el apoyo ya ni de la CGT, que ya está incluso viendo cómo se reacomoda, de la misma burguesía nacional débil, que por supuesto también ya está incluso sumándose en algunos casos a APG, increíblemente, o no increíblemente, pues ya sabían que la CGE estaba condenada a la muerte, y entonces ya sabiendo que no pueden equilibrar las fuerzas con la CINA, el 7 de marzo renuncia a Bronner, Julio Bronner, el presidente de la CGE, y toda la comisión directiva. Es decir, prácticamente esa es la fecha de función de la CGE. Y Gelbart sale a hablar, da una entrevista, esto es nada, dos semanas antes del golpe, dice que hay una campaña destinada a exhibir nuestras tragedias presentes como un resultado de la política económica aplicada entre mayo del 73 y octubre del 74, es decir, cuando él fue ministro, cuando la realidad es que estamos sufriendo las consecuencias de haber abandonado aquella política. Dice, la maniobra es clara, primero se hizo arriar las banderas del desarrollo con justicia social y soberanía, y ahora se trata de asegurar que nadie se atreva en el futuro a levantar estas mismas banderas. Y dice, yo no sé si él lo cree esto o no, o es una especie de demagogia, dice, los empresarios nacionales no nacieron ayer, conocen los cantos de sirena, esto sería APG, y saben qué es lo que tienen reservados para ellos quienes recitan el libreto de las grandes corporaciones multinacionales. Pero parece que los empresarios nacionales no lo sabían del todo. No sé si Gelbart sabía que no lo sabían, pero bueno, tenía que salir a defender a sus bases, ¿no? Bueno, ya tres semanas después viene el golpe, ¿no? El mismo día del golpe es el decreto 2776 donde se interviene la CGE y la CGT, por supuesto, lo que decíamos, así llegamos al final, ¿no? Es la intervención por el gobierno militar de la CGT y, de la CGT y la CGE. En los considerandos de la intervención de la CGE dice que la CGE era culpable de la desintegración nacional. Después, en julio del 77, es decir, un año después, se decreta la disolución directamente de la CGE y se deja sin efecto la fusión de la CGI y la UIA. Y, por supuesto, a la UIA se le restituyen los bienes. Entre paréntesis, todas las cámaras de CINA le dieron la bienvenida al golpe de Estado, por supuesto. Y la UIA se le restituyen los bienes. Igual siguió estando intervenida hasta el 81. Eso será, digamos, motivo de estudio de alguien, yo no sé bien por qué, pero bueno, siguió funcionando bajo intervención la UIA. Y después ya sabemos cómo siguió la historia.